apunta en el horizonte, ya aparece Villalá. Los soldados comuneros salieron del Rodazán, van corriendo por las eras hasta las casas llegar, e instalando allí las piezas comienzan a disparar. Ya llegan los imperiales, encima les tienen ya, y apresan los Maldonados, ya comienzan a avanzar. Padilla picando espuelas, lanza al aire libertad, poco a poco caen sus hombres, heridos o muertos ya. A Juan Bravo espada en puño, le acaban por apresar, poco a poco caen sus hombres, heridos o muertos ya. Anochece ya en los campos, solo se oye el gritar de comuneros heridos que acaban de rematar. No tardan mucho los nobles en pronunciar su sentencia, Juan de Padilla y Juan Bravo, que paguen con sus cabezas, y Francisco Maldonado olvida que de la celda más las tropas le reclaman que un Maldonado cabeza. Ya Francisco Maldonado le arrancarán